Nos encontramos en el Archivo Nacional de Costa Rica, la institución que conserva el patrimonio documental de las principales instituciones gubernamentales de Costa Rica. Tenemos el principal acceso al Archivo Nacional de Costa Rica, una institución que durante los días hábiles de la semana atiende a gran cantidad de visitantes deseosos de conocer y explorar el pasado de la nación costarricense. Les invitamos a hacer un pequeño viaje por él. Mi nombre es Maureen Herrera y soy la coordinadora de proyección institucional del Archivo Nacional de Costa Rica. Con mucho gusto les cuento sobre los servicios que nuestra institución ofrece. Tal vez lo primero que hay que decir es que el Archivo Nacional tiene una misión desagregada en tres grandes áreas de trabajo y para cada una de ellas hay públicos específicos y servicios específicos. Nosotros somos ente rector del Sistema Nacional de Archivos y eso significa que para los archivistas y para el gremio profesional que trabaja anclado o relacionado con el sistema, ofrecemos servicios de capacitación, orientación, inspección. Otra de nuestras grandes áreas de trabajo tiene que ver con los documentos notariales, porque ayudamos a controlar el ejercicio notarial en Costa Rica y aquí en nuestra institución se resguardan todos los tomos notariales que ha producido nuestro país desde la época colonial hasta el presente. Eso significa que también hay una serie de servicios específicos dirigidos hacia los notarios y hacia todas las personas que vienen a consultar el archivo notarial, que usualmente se trata del ciudadano común y corriente, diría yo, que es tal vez menos especializado que el usuario que nos visita en algunos de nuestros otros archivos. Y nuestra tercera gran misión, que es quizá la más conocida, aunque de ninguna forma la más importante, porque todas las tres tienen el mismo nivel de relevancia, nuestra tercer área de trabajo tiene que ver con documentos patrimoniales. Nosotros resguardamos y facilitamos al público el patrimonio documental de Costa Rica, el cual se presta al público en este lugar en el que estamos hoy, que es la sala de consulta del archivo histórico. Alrededor del patrimonio documental, pues ofrecemos no solo la consulta de los documentos propiamente, sino que hay servicios para el usuario que requiera reproducciones de esos documentos, ya sea mediante fotocopias o mediante digitalización de documentos. También hay instrumentos de consulta, hay bases de datos aquí en esta sala y estamos cada vez implementando más servicios por medio del sitio web. Ya hay algunos de los fondos que pueden ser consultados mediante el sitio y también hemos digitalizado algunos otros para ponerlos a disposición del público. Ejemplo de ellos es el fondo José Fidel Tristán, que a principios de este año se colocó en el sitio web y el público puede accesarlo de forma íntegra. De la misma forma puede consultar de forma íntegra el álbum de Figueroa, que es uno de nuestros documentos también más particulares y más conocidos. Ese es un proceso que paulatinamente va creciendo conforme los recursos de la institución lo permitan. Y también en el mismo tenor de esfuerzos por medio de la tecnología, la colección de fotografías se ha ido publicando paulatinamente en el sitio web, de tal forma que las personas puedan observar las fotografías mediante la visita al sitio. Adicionalmente a estos servicios que les he mencionado, tenemos también servicios de carácter general, de proyección, dirigidos a toda la ciudadanía, que coordinamos desde la unidad de proyección institucional. Hay servicios educativos como el programa de visitas guiadas, como la producción de materiales multimedia. También producimos exposiciones documentales que se exhiben aquí en nuestra sala de exposiciones y que posteriormente se convierten en exposiciones itinerantes que las comunidades y diferentes organizaciones pueden solicitar y llevar en préstamo. Además, pues atendemos consultas de los periodistas, administramos el sitio web y estamos presentes también en redes sociales, que es otra ventana mediante la cual podemos evacuar consultas de nuestros usuarios. El servicio al usuario es un elemento muy relevante dentro de nuestro quehacer institucional,
y procuramos, con toda la ética y la diligencia del caso, resolver todas las necesidades de nuestros usuarios. 182 antes del Archivo Nacional de Costa Rica, hasta presente, se han acumulado gran cantidad de documentos en diferentes fondos, como los fondos gubernamentales, los fondos coloniales, pero vamos a hacer en esta ocasión una especial mención a dos fondos dedicados a conservar material científico, que son los fondos de José Fidel Tristán y el álbum de Figueroa. José Fidel Tristán Fernández fue un científico y profesor costarricense que vivió en la primera mitad del siglo XX y recopiló gran cantidad de materiales científicos, por ejemplo, reportes de los arácnidos en Costa Rica, correspondencia con otros científicos, tanto nacionales como extranjeros. También tenemos el cálculo de algunas alturas en el país y también, muy importante, las observaciones que hizo respecto a la actividad del volcán Irazú, que tuvo lugar a principios del siglo pasado, con reportes de diferentes zonas del país. Tristán también transcribió varios documentos científicos, como las lecciones de geografía del Bachiller Osejo, que fue uno de los primeros libros que se publicó en Costa Rica en el siglo. Por su parte, José María Figueroa fue un cartógrafo y dibujante costarricense del siglo XIX, quien legó a la posteridad un álbum donde realizó gran cantidad de dibujos en los cuales representó también los sitios que exploró, principalmente en la zona más remota de Costa Rica. Por ejemplo, en este dibujo donde se pueden observar detalles de la zona de Cañas Gordas, actualmente fronteriza con la República de Panamá.